Ya me dicen que está con el que tenemos mucha ansiedad por hablar. Ya está el querido Roberto Tito Bachmann, el politólogo, a quien ya saludo. Hola Roberto, gracias por atender a Página Abierta. Soy Jorge Chamorro, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Jorge Chamorro? ¿Cómo andás? Con muchas ganas de escucharte porque esta ensalada necesita un orden. Así que cierro, hice la opinión de Carrió sobre Macri, que la parte oscura quiere perder las elecciones. Bullrich diciendo que es tirado de los pelos lo de Schiaretti, que quieren ganar Córdoba y que tienen a Luis Juez. Luis Juez diciendo esto es incoherente totalmente, se tomó el auto. Y Morales, Gerardo Morales, Tito, decía esto. Escuchemos a Morales. Bullrich, ayer Bullrich dijo que usted y Larreta son como Massa, son Massa y son amigos de Massa. Mire, no le voy a contestar esto. Cuando yo decía de que Bullrich está... A ver, sacame un cachito. Cuando yo decía que Bullrich está apelando a lo peor, esto yo ya lo viví. Sí. Soy militante, ex militante de Franja Morada y esto se utilizaba en la universidad. Descalificar, si yo tengo un debate con vos, te descalifico para poder ganar el debate. Entonces, no le voy a contestar, espero que baje un cambio, que baje los decibeles, que no vaya por el camino de la descalificación. Ya empezó hace... Bueno, ahí está, más o menos, este ditirambo, este más o menos la ensalada que me gustaría que se la expliques al público, Roberto. Sí, es complejo, ¿no es cierto?, el tema. No es sencillo porque ahí el periodista empieza a especular, ¿no es cierto?, qué está pasando con Massa y la posibilidad de ampliar el frente de todos, ¿no es cierto? Y ahí se viene una ruptura por todos lados. De todos modos, acá el primer paso creo que es el contragolpe de Larreta también. En otro lado, Larreta, claro. Larreta, vos pensás que Larreta, cuando Macri se baja de la candidatura, Macri se baja porque no iba a arriesgarse a perder una interna. Macri también mira encuestas y ve que había mucha gente enojada con él. Y decide dar un paso táctico, bajarse, pero estratégicamente quiere quedarse como el CEO de Juntos. De PRO. Claro. Más que de Juntos, del PRO. PRO. O sea, manejar su propia fuerza y decirle, esto es mío, esto lo creé yo y esto lo voy a hacer yo lo que quiero. Ahí es donde lo llama Larreta y le impone a Jorge Macri como candidato de la ciudad. Y ahí es donde Larreta y la gente de Larreta, sobre todo, le dijo, vos sos el jefe de gobierno, vos sos el candidato, vos tenés que poner... lo que hay que poner sobre la mesa y mostrar que vos también tenés poder. Y entonces es cuando le desdobla en forma concurrente las elecciones de la ciudad de Buenos Aires y genera este despelote que ahora no sé cómo va a terminar, vamos a tener una elección bastante compleja en la ciudad de Buenos Aires. Pero después Larreta va perdiendo poder en eso y termina con la famosa encuesta. Queda en el aire si realmente la ganó o no la ganó. Uno solo de los que encuestó ahí habló, los otros dos callaron notablemente. Lo cierto es que Jorge Macri termina siendo candidato, por el dedo, por la encuesta, por lo que vos quieras, termina siendo candidato. Y me parece que hoy Rodríguez Larreta, en esta situación, en un Rodríguez Larreta que está complicado en las encuestas, porque está creciendo mucho Bullrich, porque ninguna encuesta lo da ganando cómodamente, hay encuestas que lo dan un par de puntos abajo y otras que lo dan un par de puntos arriba. Si vos ponés en la mesa a la candidatura de Facundo Manes, podría esto favorecerlo si se baja Facundo Manes, pero si Facundo Manes entra, le quita mucho espacio del radicalismo en ese voto que está buscando hoy Rodríguez Larreta, que es el voto de la gente moderada. Claro. Porque esto te demuestra que esa palabra que inventaron periodísticamente, la grieta implicaría que hay dos extremos y en el medio no hay nada, eso es una grieta. No hay nada en el medio. Correcto. No, mentira, eso no es una grieta, eso es una polarización. Y en las polarizaciones en el medio hay, más o menos hay. Nunca llegó a ser esa ancha avenida del medio que alguna vez la definió
Sergio Massa, porque en general cuando se acerca el proceso electoral, esa ancha avenida del medio se angosta, ¿no es cierto? Porque la gente va tomando partido. Claro, claro. Pero hoy ha crecido mucho ese segmento de lo que llaman los moderados, que no quieren la pelea, que quieren una Argentina tranquila, que no quieren la interna sido abierto, que es la interna que le están ofreciendo hoy, bueno, hoy están muy fuertes los Juntos por el Cambio, y lo de Frente de Todos quedó un poco más apaciguado. Lo que pasa es que ahí tienen otro problema, que es la incertidumbre, que faltan pocos días y nadie sabe para dónde puede correr eso. A tal punto, fíjate cómo el periodista que le hace la nota a Morales especula porque sabe que Morales es amigo personal de Sergio Massa. Y entonces pregunta si por ahí no está pasando algo. Y es una especulación. Yo creo que Sergio Massa está jugado al frente de todos. Todavía no está cerrado si va a ser o no va a ser candidato. Así que imagínate lo que está pasando. Muy difícil ya ir para atrás ahí. Pero yo creo que está al borde de la ruptura. Lo de ayer fue algo terrible. La reunión no se hizo. Fueron invitados porque algún miembro invitó a juez. Por ejemplo, no los dejaron entrar. Sí, sí, sí. Margarita Stolbizer no estaba dentro, que ahora dicen que tiene que pedir permiso. Claro. Están pasando cosas terribles en la política argentina. Y vos sabés que a río revuelto, ganancia de pescadores. ¿A quién es el pescador? Milei, Javier Milei. Mirá, está tranquilito, claro. Con una flor de caña de pescar. Mirá, varios medio mundo, agarrando y sigue agarrando. Entonces no se asusten porque crece, no se asusten, porque mientras Juntos por el Cambio sigue expulsando gente que se asusta por estas cosas, la agarra el pescador silencioso. Bueno, ayer cada vez pasó, perdón Roberto, pero para abonar lo que estás diciendo, me llama la atención que nadie, ni de ningún lado de la grieta, para seguir con este juego, sí, lo levantó. Ayer yo lo veía a Morales cuando sale en la conferencia de prensa, antes de que Maislin le haga la pregunta de Massa, él dice, sí, Juntos por el Cambio se está cayendo como un piano, no podemos seguir así. Una definición tremenda. No la levantó nadie, pasó desapercibida, pero el mismo Morales está desesperado como diciendo, ampliemos esto. ¿Puede ser? Sí, perdieron, es verdad que perdieron, claro que perdieron. Perdieron y difícil de recuperarlo. Porque cuando todos decían, no, pero hubo encuestas también. Hay operaciones que, Jorge, que se caen en dos minutos. Han publicado encuestas que, que la mitad de los votantes de Milei provenían del Frente de Todos. No es cierto, provienen de Juntos por el Cambio, el 80%, y más también. No es cierto, muy poco del Frente de Todos. Algunos jóvenes, alguna gente está hablando algún tipo de marginalidad del segundo cordón, del tercero, yo te diría también, de Gran Buenos Aires, gente muy marginal, que vive en asentamientos, pero no, que es ahí donde el peronismo tuvo problemas en el 21, que es ahí donde los intendentes tienen que ponerse las botas y ir a resolver problemas al frente de todos. Pero muy poco, no creas que es tanto, muchos jóvenes que después empezaron a dudar también. Y gente que ha perdido la fe, como el tango, sí, que ha perdido la fe en la política, me salió medio tanguero esto. Sí, sí, sí. Pero crecen ahí, es cierto que se está cayendo. Entonces, el Frente de Todos tiene el problema de que tampoco crece, porque tiene que convencer a los propios. Claro. Y tiene que encontrar un candidato que además, esto es el desafío del Frente de Todos, cómo llegar a este segmento de los del medio, a este segmento de los moderados, si lo querés llamar de alguna manera. Esto está en la cabeza de Cristina, esto está en la cabeza de Sergio Massa, esto está en la cabeza de Alberto Fernández, que está también armando, digamos, atrás de la... Hoy creo
con todas las pilas atrás de la candidatura de Scioli, ¿no es cierto? Correcto. Ahora, la pregunta, sí, una antes de ir al frente de todos, y que es el que tiene la responsabilidad de gobernar, para terminar con la oposición por ahora, por lo menos, por eso la desesperación de el ala Rodríguez Larreta, Carrió, Radical, que dice Schiaretti nos suma unos puntos que son vitales hoy. ¿Sería esa la idea? Exacto. Y sí, serían los puntos que les permitiría a Juntos que no avance hacia ahí el frente de todos. Porque así como está hoy, te lo vengo diciendo hace bastante, que están en situación de empate técnico, y siguen en esa situación de empate técnico, algunas encuestas ya lo ponen a Milei también en empate técnico, ahí en 25%, yo creo que están todavía un poquito más abajo Milei, pero bueno, pero ya es discusión metodológica, ¿no? Si están 22, 23, o están 25, 26. No está muy lejos de lo que estamos hablando, yo creo que después habrá que ver Milei, lo quiero ver en el territorio a Milei, eso es lo que me parece que falta medir, hacer alguna simulación, viste, con, y bueno, cosas que hacemos los que estudiamos este fenómeno, porque Milei le cuesta derramar. Pero este es el esquema, este es el tema. Juntos por el Cambio la tiene a Patricia Bullrich, que sigue creciendo, pero cazando en el zoológico, en su propio zoológico. Claro, claro. Y con muchos vasos comunicantes, por eso te hablé de Javier Milei, con Javier Milei. Y vos en la encuesta ves que Javier Milei sube, seguramente Patricia Bullrich está más abajo. Y cuando Milei se cae, Patricia Bullrich sube. ¿Por qué? Porque hay gente que está dudando entre Javier Milei y Patricia Bullrich. El voto útil dentro de su posición ideológica, de su posición hoy política. Sería así. Llámalo posición ideológica. Yo creo que muchos votantes no tienen de Javier Milei no tienen ni posición idea. Ideológica. Se nota. Porque me cuesta creer. Sí, hay un núcleo duro, sin ninguna duda. Siempre hay un núcleo duro de la derecha. Pero me cuesta creer que el núcleo duro de la derecha haya llegado a 23, 25, 26, como dicen algunos, en la República Argentina. Entonces, ahí no hay anclaje ideológico. Ahora, que buscan un dirigente de derecha que les prometa mano dura y cambiar muchas cosas, y probablemente esto pase, ¿viste? Por algo tuvimos una dictadura cívico-militar. Clarito. Ahora, Roberto, para cerrar esto, entonces vos ahí ves concretamente, más allá de que esto sea pirotecnia electoral previa al cierre de listas, de una ruptura donde el ala dura Macri-Bullrich termine con Milei, o esto es por ahora son las pulseadas que se hacen entre ellos. Mira, estas son pulseadas por el momento, pero claro, cada vez estás empujando más hacia el acuerdo con Milei, digamos, para poder plantear esto. Digo, por ahí estamos hablando de política ficción, pero hay que pensar que ayer lo que pasó en Juntos por el Cambio es el primer síntoma de una ruptura. Vos decís, se están pegando un tiro en el pie, una semana, 10 días, estamos 10 días, ¿sí? Menos, sí. De cierre de alianzas, ¿no? De frentes, de coaliciones. Este despelote no es común, no lo he visto nunca. Pero vos me lo explicaste cantidad de veces. ¿Tienen todos claro que el que se divide pierde? ¿Aún así se pueden dividir? Y mirá, ayer no pudieron armar la reunión. Duró 8 minutos y se fue cada uno. A juez no lo dejaron entrar, juez se fue a las piadas. Yo creo que están en el límite. Claro. ¿Es tirarse un tiro en el pie? Sí, claro que es tirarse un tiro en el pie. Hoy el que se desune pierde. Hoy la unidad es lo fundamental para que las dos coaliciones sigan manteniendo este poder, digamos, de la Argentina, que era el poder bipartidista, el viejo poder bipartidista. Peronista radical. Peronista, exacto. Que, digamos, que en Argentina, bueno, vuelve a hacerse fuerte desde el 83 en adelante, con acuerdos, que el radicalismo, digamos, lo que fue la alianza de fines de los 80, y después Kirchner con esa renovación, digamos, que generó dentro del peronismo. Y el armado de una oposición antikirchnerista con Macri a la cabeza.
Hoy es ante el juicio. ¿Por qué? Porque apareció Milei, porque fue producto, Milei es producto de una sociedad que perdió mucha confianza en los dirigentes. El gobierno de Macri dejó secuelas, la mala gestión de Macri dejó secuelas. Esto es una realidad, Jorge. Sí, sí, claro. Esa realidad se nota. La gente no lo quiere votar porque les prometieron todo, esto de miente, algo quedará, es uno de los principios. Bueno, el caso de la ruta del dinero K es un escándalo que ha quedado hoy en todo. ¿Vos te acordás, Roberto, lo que fueron las tapas de Clarín, los programas de por la supuesto, nata, lo de animales sueltos, una vergüenza, supuesto, y nadie paga por eso, por toda esa mentira? Bueno, 10 años. Y seguís y siguen insistiendo con el tema de este invento americano, porque es un invento latinoamericano, de la justicia indiciaria, del derecho indiciario. Claro. O sea que cuando vos no tenés pruebas, esto es juicio de vialidad. Claro. No tenés en vivo y directo el juicio de vialidad. Es el no fair. Claro. Es indiciario. A Cristina Fernández no la condenan por haber metido la mano en la lata en alguna obra pública, porque Cristina Fernández ni pasó por su por su firma, claro. No, llegó al jefe de gabinete y eso después vuelve, está firmado por las comisiones del Senado y de diputados. Y las legislaturas provinciales, la legislatura por municipal, supuesto, el municipio con el permiso de obra, todo. Increíble, no llamaron a nadie. Y a nadie, entonces, ¿cuál es la justicia indiciaria? Y que Cristina tenía buena relación, y ahora sabes cuál es la justicia indiciaria que quieren aplicar, por eso están pidiendo esta asociación civil inexistente que inventaron. Sí. Atrás de esto está Federici, claro, el anterior jefe de la UIT. Ni más ni menos. ¿Sabes lo que quieren comprobar? Quieren meterle que sí, tiene que ser así porque ella tenía 300 conversaciones con Lázaro Báez. Claro. ¿Y eso qué tiene que ver? Claro. Si no me dice que conversó, por ahí hablaban, eran amigos, se hablaban de cosas. Sí, y la única directa que constataron son 3 llamadas después de que murió Néstor Kirchner, que era del por cual supuesto, sí era amigo Lázaro Báez. Y Federici, Báez, vamos a decir que Federici era el titular, sí, uno de los directivos del HSBC, que estaba, sí, imputado, es, ¿te acordás? Por las 4.040 cuentas, cuentas acá en la Argentina. Exactamente, ¿no? Y cuentas en Suiza también, del HSBC. Exactamente. Y ese es el que acusaba. Y que sigue ahora por en base supuesto, esta ONG que vos dijiste, base republicana, que pretende, después de 10 años, se presentó como querellante, pretendiendo que siga el caso. Y ahora, Casanello le dijo, ahora te presenta, te hubiera traído prueba antes. Lo sacó carpiendo. Ahora, esto va a cámara. Y ahí agarrate. Claro, porque ahí está. Yo no sé qué pueda pasar en cámara. Ahí ya pierdo la esperanza de la lógica. Claro. Sí, porque si en cámara van a estar los que jugaron al tenis, al pádel, al fútbol, van a tomar mate con Macri, ¿qué querés que te diga? Por supuesto, solo que sale la cara se les caiga de vergüenza. Esa es otra, pero después de 10 años no pudiste probar nada, pero perdiste. Sí, y claro. Y eso es lo que dice de alguna manera el escándalo, ¿cierto? Claro. Decime, Roberto, para cerrar y liberarte... porque hablamos mucho. No, da para una hora, un día te voy a invitar acá para dedicar un programa completo, pero yendo ya ahora a los que tienen la responsabilidad del poder, que es el frente de todo, que tiene lindo lío, sí, también. ¿Cómo ves, sí, lo que está pasando hasta ahora? Mira, el frente de todos tiene el tema de resolver dos cuestiones fundamentales. Primero, creo que todos ahí esto lo tienen más claro, porque han vivido la experiencia de la interna a cielo abierto. Ninguno de ellos hoy quiere una interna a cielo abierto y todos saben que la unidad es fundamental y ampliar esa unidad también es fundamental. El tema que, bueno, por eso salieron a cortarle, lo estaban buscando Schiaretti también. Ya claro que andaban por, sí, ahí. Sí, tenés razón. Hoy estarán cerca de buscarlo por ahí a Urtubey y por ahí, pero... Florencio Randazzo está más cerca de Schiaretti también. Sí, sí. Cuidado ahí, ¿eh? Sí. Entonces, de todos modos, ahí hay dos opciones. Sabiendo todos que acá me parece más difícil que se tiren un tiro en el pie porque tienen la responsabilidad de gobernar, porque quieren ganar la elección, porque Alberto Fernández, en ese caso, tenemos que aceptar, tuvo la grandeza de dar el paso al costado para que su gestión no
no sea el elemento distorsionador, creo que ahí hay la opción de una fórmula de unidad, que es muy difícil que exista una fórmula de unidad en este momento, en el tiempo que falta, o una interna con reglas claras para que sea una interna democrática, digamos, y sin este, sin llegar a lo que está pasando hoy en Juntos por el Cambio. Vos cuando lo escuchás hablar a Bullrich, tremendo, o cuando lo escuchás hablar a Larreta, incluso cuando, bueno, ayer lo de Morales, parece que están hablando de otro partido. Sí. No es una interna eso. Eso claro. No tiene nada que ver con una interna. Una interna es, bueno, tenemos opciones diferentes. Debatamos con sinceridad y con, me parece, ¿no? Claro. Esto es lo que hoy pasa. Lo que ocurre es que hay una ley, esa ley fue tomada al pie de la letra por Scioli, y Scioli salió a caminar, no salió a caminar como Guado de Pedro, que sale a caminar para que lo conozcan. Guado de Pedro tiene un problema, tiene conocimiento bajo, tiene segundo problema, yo creo que es el más importante. Guado de Pedro, hay que ver hasta dónde Cristina le pasa todo lo suyo, y después tiene el limitante propio de Cristina. Cristina tiene techo. Claro. Esto lo sabemos. Claro. Entonces, Guado de Pedro, que tiene 30% de desconocimiento, tiene que ganar ese conocimiento en 2 meses, no le va a quedar mucho más. Hay cuidado con la gran Haddad, Fernando Haddad ahí, ¿no? Por eso. El candidato de Lula que no llegó a que la gente... Y tiene el limitante que Lula no tuvo, porque Lula abrió su candidatura con un vicepresidente de derecha, que Fernando Haddad, está bien que se le metieron los evangelistas ahí en el Gran San Pablo, en la zona industrial de San Pablo, del estado de San Pablo, no de la ciudad de San Pablo, y es ahí donde lo mataron, ¿verdad? Claro. Pero tuvo ese limitante, él era muy Lula, y quedó aislado. Ese es el síntoma, digamos, más complicado para Guado de Pedro. Entonces aparece un candidato como Scioli, que va a largarse, que empezó a juntar las vales, que está trabajando con Victoria Tolosa Paz. Atrás de Victoria Tolosa Paz está su marido, el publicista Vía Pública, Pepe Albistur, y están buscando avales, están trabajando, están lanzados para la interna, y nadie se la puede negar, no hay dedo que le pueda negar, tal cual, en democracia, una interna. Entonces, si no se baja, hay interna, así de simple. Porque hay una instancia superadora, que hoy no la veo, no sé si vos coincidís en eso conmigo, porque no. La instancia superadora tampoco es masa. Claro. Porque si hubiera sido un masa con 3-4% de inflación y una situación un poco mejor, ahora un masa que tiene todo atado con alambres en la economía hoy, ahora están criticando notablemente los swaps de China porque dicen que no son de libre utilización, y hay que ver qué pasa con el Fondo Monetario. Massa sale corriendo para terminar de cerrar con el fondo, porque ese swap de China también está ahí. Atado al fondo. Atado al fondo. Claro, si no arreglás con el fondo, eso no viene. Sí. Jueves Massa tiene el índice de mayo, que va a estar más cerca de 9 que de 8, así que imagínate. Así es. Bueno, ahí tenés otro problema. Entonces, por eso digo, si Massa fuese la síntesis, yo creo que la situación lo plantea Scioli frente a un murallón, y va a tener que bajarse. Pero este Massa, no sé si va a querer incluso ser candidato él mismo frente a esta situación. Así que, la pucha. Por más que su gente lo odie, esta semana movió mucho la avispero, ¿no es cierto? Y incluso las declaraciones, hubo declaraciones fuertes de Cecilia Moró, ¿no? Sí, de Malena también. Malena, sí. Malena, digamos. Es decir, esto no está cerrado dentro del oficialismo, hasta las 0 hora del 24 puede pasar cualquier cosa. Y me parece que sí, aunque yo creo que la lógica sería que esto se decida de aquí a entre el 14 y el 20, tendría que decir. Bien. No podés llegar hasta el 24. Decime, Robert, si Cristina dice, bueno, el hombre es Guado de Pedro o lo que sea, ella dice, sí, es este, vamos todos con este, ¿Scioli vos crees que se baja o sigue en la competencia?
Yo creo que sigue, señor. Creo que sí. Bien. Yo creo que hay paso. Yo creo que sigue. Hoy por hoy hay paso. Como está la cosa hoy, ¿eh? Te digo que las malas lenguas, viste lo que dicen, que es el capricho de Alberto que lo impulsa para castigar a Cristina. ¿Es muy infantil eso o puede haber algo de verdad? Puede haber algo de verdad. No sé si para castigar a Cristina o para demostrarle a Cristina que él tenía razón. Que tiene también, que él tenía razón, que él tenía poder, que él se bajó para esto, que no se bajó para otra cosa. Y las malas lenguas también dicen que Máximo quiere manejar totalmente la provincia y lo quiere hacer un enroque con Kicillof a la presidencia, Guado a la provincia y poner un piso 40% en la interna para que no hinchen los chiquititos. Exactamente. ¿Es así? Los chiquititos se van solos porque si Massa no es candidato, Guado está por ahí o está Axel, porque no te olvides de Axel todavía. No están decididos por Guado totalmente. Claro. Esto es lo que yo percibo, no tengo tanto contacto con el entorno cristinista, digamos. No, pero lo que vos decís, si tiene un 30% de desconocimiento, ahí van a jugar esos 25, votos, ¿no? 30. Y claro, por supuesto, están trabajando en que mejore. Están mirando encuestas permanentemente, están midiendo todas las semanas. Entonces, es un trabajo de hormiga. Y contra reloj, además. Por eso digo, ojo, acordate que los días pasan rápido, ¿eh? El calendario corre. Sí. Escúchame, Robert, porque tengo otra nota y quiero tu cierre, que siempre me interesa. Hoy, como ves la cosa de tu intuición de tantos años de politólogo y encuestólogo, ¿hoy el final de electoral es abierto? ¿O el frente de todos, el gobierno actual, tiene posibilidad de renovar aún con esta inflación, con esta caída del poder adquisitivo? Sí, date cuenta que sí, que está para cualquiera hoy. Es difícil, yo lo entiendo, hay que ver qué pasa, pero vos pensás, una situación de esta naturaleza con un candidato que puede mostrar que tiene posibilidades de hacer buscar otra Argentina, con este planteo que van a hacer, la Argentina va a mejorar el año que viene, porque como sea, Argentina ya tiene más posibilidades de que los commodities empiecen a rendir y el mundo va a estar más tranquilo y van a valer más todavía, y la Argentina puede empezar a desarrollar productos. No están perdidos. Si no existiese Milei, yo te diría, cerrá y que cierren y que se vayan, y que lo entreguen antes el poder. Claro. Imagínate lo que sería Juntos por el Cambio hoy sin Milei. Hoy tendría 50%. Ya está terminado el tema. Entonces, vos me decís, vamos a un balotaje, y bueno, hay que ver en un balotaje, con un candidato como si gana Rodríguez Larreta la interna de Juntos por el Cambio, bueno, ahí está la pelea, ¿cierto? Claro. Rodríguez Larreta contra cualquiera que gane, el que decide, el que tiene la llave de del triunfo, ese es el electorado de término medio, digamos, claro, ¿cierto? Claro. Que es el que toma la decisión, ¿no? Ahora, si la que gana es Bullrich. Patricia Bullrich, o gana Milei y queda fuera, bueno, ahí está complicadísimo. Digamos, a la Milei. Claro. Tomás todo ese electorado, volvés a hacer los que votaron a Alberto Fernández en el 2019. Claro, tal cual. Por eso no está perdido para el frente de todos. Pero cuidado, también depende de otros factores. No significa esto, es como, viste, cuando dependés, es como un equipo que está jugando en la Copa Libertadores, que puede salir y pasar a las semifinales, pero depende de otros resultados, no depende de sus propios errores o éxitos. Muy bien, Roberto, la seguimos, te llamamos en cualquier otro momento, porque esta dinámica viene con todo, ¿eh? Esto viene con todo, en pocos días se van a pasar muchas cosas. Claro, tal cual. Gracias, Roberto, ¿eh? Dale. No, gracias a vos. Un abrazo, ¿eh? El politólogo Roberto Tito Backman en Página Abierta.